Fue en Cáceres el pasado fin de semana cuando Irene Gómez dio la sorpresa y se alzó con la medalla de oro del Nacional Amateur de Artes Marciales Mixtas. En un grandísimo y reñido combate con la canaria Raquel Guillén, se certificó la victoria de la jiennense. El primer asalto lo perdimos. Cuando llegó a la esquina le di las claves porque las vi muy claras de cómo tenía que hacer el segundo. Ella lo comprendió y lo llevó a cabo perfectamente. Y como el primero fue para Canarias, el segundo para ella, pues decidieron hacer un tercero, que se hace en las finales, que son muy igualadas, y el tercero se lo ganó bastante mejor que el segundo, ¿no? Mucha alegría, porque estábamos esperando la decisión y cuando vi que estaba en la tablilla azul, que era el color que llevábamos nosotros, pues mucha alegría, mucha satisfacción. Irene empezó en el club cuadrilátero a adentrarse en los deportes de contacto, primero con el boxeo y posteriormente con el MMA. Hace un año que debutó en competición y desde entonces su progresión ha sido espectacular. Hace casi un año que debutó en el primer torneo Kutman que hicimos en Jaén contra una inglesa, ganándole. Y durante este año ha trabajado muchísimo, hemos trabajado muchísimo el suelo, que era la disciplina que llevaba más floja. Y ha dado un resultado tan grandioso como este campeonato nacional. Y veía las clases de MMA, me llamaba mucho la atención. Había nada más que chicos, entonces como que me costaba un poquillo decidirme a entrar, pero una vez ya lo probé, le dije que quería probarlo. Ahora mismo es como una vía de escape. Aquí viene a entrenar, se olvida todo, y la verdad, el hecho de competir pues saca de ti todo. Las artes marciales mixtas son su pasión, su devoción, que compagina con su trabajo diario. Mucho sacrificio para llegar a ser medalla de oro en un nacional. Siempre hay tiempo para lo que uno tiene prioridad, ¿sabes? Las prioridades que tenga cada uno. Es verdad que tienen unas obligaciones, hay que trabajar, pero si algo te gusta, siempre sacas tiempo. Si tengo que madrugar y venirme a las 8 de la mañana y luego irme a trabajar, pues lo hago. Una campeona forjada nuevamente en las instalaciones del Club Cuadrilátero de nuestra capital.